Compañeros, ¿qué tal? Buenos días. Saludos cordiales desde acá, de la ciudad de Puyo, en la provincia de Pastaza. Cuando, como ustedes pueden ver, este es el escenario en las gasolineras de la localidad, luego de que, pues, tras conversaciones con quienes están al frente de las movilizaciones, se haya podido establecer el aperturar un corredor que permita pasar a los vehículos, justamente abastecedores de combustible, medicina, víveres y, pues, otros productos de primera necesidad. Al enterarse, la gente, pues, obviamente ha llegado en desesperación ya, pues, acá hasta las gasolineras para poder abastecerse, luego de que, pues, hemos tenido ya con este el octavo día de cierre de vías. Vamos a conversar con algunas personas que se encuentran en este momento en el sitio y que incluso desde ayer están haciendo fila en este sector, según lo que, pues, conocemos. Así que, compañeros, la situación es realmente preocupante y a la espera de que lleguen los tanqueros. Buenos días. Una consulta, ¿desde qué horas están ustedes haciendo fila? Buenos días, hasta las 4 de la mañana. Desde las 4 de la mañana. ¿Les han dicho ya a qué horas llegarían los vehículos con combustible? Dijeron que a las 6 ya llegaban, supuestamente dijeron así, pero en que lo que se demora el cómo es en venir, prácticamente ya estaba aquí el camión a las 7, pero hasta la hora de hoy todavía no llega. Usted ha venido con canecas de combustible necesarias, está ya, entiendo, que sin poder realizar sus actividades. Claro, yo tengo igual mi negocio y de ley necesito gasolina para mi carro y no tengo. Ajá. Perfecto, vamos a conversar con otra persona. Como digo, pues la gente acá está, unos desde la madrugada, otros incluso desde ayer, haciendo, pues, las filas en este lugar, ¿no? Así que, pues, la Policía Nacional ya se ha apostado en las 4 gasolineras que van a tener acá. El día de ayer, en horas de la noche, pasó ya vehículos con víveres y más tarde pasarán los vehículos con gas. Esta es la situación que tenemos. En las próximas emisiones informativas les contaremos más detalles de lo que se vive acá en la ciudad de Puyo, como decíamos, en este octavo día de paralización y de cierre de vías. Compañeros, ustedes continúan con más información.